quiero hacer conocer los siguientes casos más emblemáticos durante los últimos días. El 15 de marzo del 2012, intervención a una organización internacional de TIP que transportaba droga en un lugar oculto, Caleta, hasta una pista de aterrizaje probablemente por las riberas del río Tamaya, Ucayali, para un envío de droga vía aérea hacia Bolivia. Ese es el caso Eugenio. Tenemos 10 detenidos, de los cuales vamos a presentar 5, los demás se encuentran en diligencias y continúa el proceso investigatorio. Edgar Villar Luna, de 33 años. Marco Antonio Nocata Oshiro, de 45 años. Javier Alejandro Pacheco Yolaris, de 34 años. Tomás Andrés Tacuche, de 37 años. Roides Reinaldo Rivera Martel, de 35 años. La droga decomisada son 12 sacos que ustedes ven a la vista, conteniendo alcaloide de cocaína, con un peso bruto total de 501.483 kilos de pasta básica lavada. Caso laboratorio, ubicación y destrucción de un laboratorio clandestino de procesamiento de clorhidrato de cocaína. Hallazgo de 9 galoneras de plástico conteniendo en su interior droga líquida de alta pureza, haciendo un peso total de 293 kilogramos. Paso al tercer caso. Esto ha sido el 12 de marzo de este año. Yacht Club La Punta Callao, horas 13:30. Detenidos 4. Felix Austin Collins, Garen Young, británico. Richard Marshall Great, británico. Helen Ramírez Vargas, peruana. Incautación, tipo velero. Decomiso, 30 kilos 758 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Valor estimado, $1.230.000. $40.000 por cada kilogramo. Modalidad, acondicionamiento en extintores y balones de gas. Caso frío polar, cuarto caso. Lugar, frigorífico frío polar, Ate Vitarte. Fecha, 20 de marzo 2012. Detenidos, Luis Abel Chamorro Guerra, de 49 años. Ricardo Daniel Oviedo Dancuar, 64 años. Hernán Martín Osorio Zabalara. Samaniel Díaz Yepes, de 30 años. Héctor Daniel Dávalos Ortiz, de 35 años. Rolando Salvador Dávila, de 32 años. Decomiso, 539.150 kilogramos de clorhidrato de cocaína de alta pureza, que ustedes pueden ver allá. Paso al quinto caso, Los Bambinos. Fecha de intervención, 21 de marzo. Lugar, hospedaje, Sol y Luna, Distrito de Lurín, Lima. Personal de la séptima región de la Policía Nacional, exactamente de la Comisaría de Lurín, ha intervenido a las personas de Urasi Araja Jebre, 24 años, italiano. Bovelasi Estefano, 27 años, italiano. Domeniconi Denis, 29 años, italiano. A quienes se les decomisó 89 cápsulas conteniendo clorhidrato de cocaína, lo mismo que iban a ser transportados tipo ingesta en las personas que presentamos a la vista. La Policía Nacional presenta estos casos más emblemáticos, pero no olvidemos que en todo el país, en forma repetida, en todas las jurisdicciones del país, la Policía Nacional del Perú viene enfrentando la lucha con el tráfico de ilícito de drogas en forma efectiva. Sabemos nosotros que existen tentáculos internacionales, organizaciones internacionales que están siendo desbaratadas por la policía peruana. Utilizamos la cooperación internacional para información de otras policías del mundo, para poder nosotros relacionar y poder también proceder a las detenciones que diera lugar fuera del territorio nacional.